Hola a todos. Hoy veremos las figuras de la compañía de Trendmasters. Y comencemos. Anterior a Trendmasters, hubieron figuras de Godzilla. Pero ninguna fue tan exitosa y conocida como Trendmasters. Fue el principal fabricante de juguetes de Godzilla en los Estados Unidos en la década de 1990. Aparte de sus líneas clásicas de Godzilla, Trendmasters lanzó una pequeña línea para la película estadounidense Godzilla de 1998. Como marketing para la película. Muchas de las figuras clásicas de Godzilla de la compañía tenían distintas variaciones que iban desde las diferencias de empaque hasta el color y algunas producían sonido. Las dos líneas principales de la serie clásica de Godzilla fueron King of the Monsters y Godzilla Wars. Incluso había una tercera línea llamada Godzilla, Dome Island, que solo tuvo un lanzamiento menor a través de la tienda en línea de Trendmasters. E incluso tuvo una breve línea de juguetes gamera. Así que hoy veremos la evolución de las figuras de Trendmasters. Las primeras figuras medían 6 pulgadas, tenían sonido o no tenían ningún sonido. Se incluyen con ellos tarjetas. Las exclusivas de la tienda Kmart vienen con pequeños hombres del ejército y un tanque, pero eliminando la tarjeta de colección, mientras que las versiones de sonido normales vienen con los hombres del ejército, el tanque y una tarjeta de colección. Las figuras son las siguientes. Dos versiones de Godzilla. King Ghidorah Mothra. Mecha Godzilla. Rodan. Violante. Mecha King Ghidorah. Batra. Giga. Todos tenían versiones Smaug, menos Batra y Giga. Pero sus figuras más conocidas eran las de 10 pulgadas. Tienen componentes electrónicos, así como sensores de movimiento que permiten al monstruo rugir cada vez que sus sensores detectan movimiento. Los kaijus de estas figuras eran Godzilla. Una versión de otro color. King Ghidorah. Mothra. Mecha Godzilla. La cual tenía 3 versiones. Una exclusiva de JCPenney que incluía el Garuda. Y Rod. Hubo figuras las que se le podían doblar las extremidades. Lo que permite que los coleccionistas y los niños las posen de diferentes maneras. E incluían tarjetas coleccionables. Las figuras medían 4 pulgadas de alto. Hubieron juguetes que vinieron con huevos que podrían caber dentro del huevo. Para recrear que los monstruos salen del cascarón. Estos juguetes miden solo 2 pulgadas de alto. Con las figuras se incluyen tarjetas coleccionables. Habían 2 juguetes que funcionan con baterías que permiten que las figuras se muevan, rujan y hagan movimientos de ataque. Estas 2 figuras medían entre 11 y 12 pulgadas de alto. Las 2 figuras eran exclusivas de Walker. Muy parecidos eran estos juguetes que caminan, mueven sus extremidades y abren la boca cuando la cuerda de su lado se enrolla. Estas figuras tenían 3 pulgadas de alto y venían con tarjetas coleccionables. Trendmasters hizo figuras humanas y de Garuda, que formaban parte de un grupo llamado Godzilla Force. Las figuras venían con armadura de batalla, armas y una insignia de Godzilla. Se sabe que esta línea fracasó. Tal vez porque no era atractiva. También hubieron paquetes de figuras. Son básicamente figuras de Godzilla de 4 pulgadas empaquetadas junto con varios monstruos. Como muchos otros productos Trendmaster, vienen con tarjetas coleccionables. Hubo también uno con la mayoría de figuras de 4 pulgadas. Además de los juguetes hubieron ciudades con diminutas figuras y piezas de Godzilla para que tengan pequeñas peleas de monstruos en las ciudades. Cuando se cierra, el juego se convierte en la cabeza de Godzilla. En cada juego se incluyen cartas coleccionables. Después de King of the Monsters, se lanzó Godzilla Wars, la principal de la serie Classic Godzilla de Trendmasters, lanzada en 1995. Muchas de las figuras de King of the Monsters fueron empaquetadas. Pero también hubo nuevas figuras. Igual que en la línea King of the Monsters, estas figuras están disponibles con sonido o sin él, así como tarjetas coleccionables. Todas las figuras anteriores de 6 pulgadas que lanzó Trendmasters fueron reempaquetadas para esta línea, con solo 5 nuevos monstruos. Los cuales eran, Mogera, Space Godzilla, Baran, Baragon y Megalon. También se lanzaron de nuevo las figuras de 10 pulgadas. Esta vez se incluía una nueva versión de Godzilla. Space Godzilla. Y un extraño gigante. Y para las figuras móviles se lanzaron. Ahora a Space Godzilla. Mogera y Violante. Y ahora las crías estaban empaquetadas con un huevo o una caja de montaña, mientras que las figuras más nuevas solo vienen con la caja de montaña.
Las figuras cyborgs eran totalmente únicas. Estas son figuras de Godzilla con armas acoplables, lo que hace que los juguetes cubiertos de carne parezcan cyborgs de alguna manera. Había dos variaciones de colores de misiles, rojo y azul. Los kaijus de esta película eran Godzilla, Mechagodzilla, Rodan, Ghidorah. Treden Masters sacó varios conjuntos de figuras. La mayoría eran las mismas figuras, a excepción de Space Godzilla vs Godzilla, Moguera vs Godzilla y Anguirus vs Godzilla, y también hubo un gran paquete. Pero en este los kaijus tenían colores diferentes y atractivos, los que le da un cierto valor. Y en cuanto a Miniseb, se lanzó el impresionante King Ghidorah, que contenía un pequeño Godzilla y dos humanos. Trendmasters produjo una línea de juguetes bastante corta para la película estadounidense de 1998, con varias figuras de Godzilla, los Baby Godzillas, algunos personajes humanos de la película y varias armas y vehículos militares. Se planeó una segunda línea, pero nunca se lanzó. Había varias figuras de Godzilla que tenían habilidades de ataque, como usar sus garras, cola, caminar y entre otras cosas. Y el más grande era el Supremo Godzilla. Hubieron muchas figuras de los bebés, y algunas tenían la habilidad de salir de su cascarón, y uno electrónico. Hubieron vehículos como aviones y autos, junto a los humanos. A finales de los 90, Treden Masters lanzó una pequeña línea de figuras llamada Gamera, el guardián del universo. Estas eran en cuanto a detalle superior a las de Godzilla. Las figuras eran Gamera, la cual podía disparar una bola de fuego, Giaos, Gilón, Giger, Vilas, Zigra y otro Gamera con una explosión de misiles de bola de fuego. El diseño de algunos de los enemigos clásicos era una especie de mejora de los originales.